44 meses y un dato, dos años, el hijo de conveniente de la Luisa, en Afrodita de Nirvana. Su abuelo materno, Olimpo de la Cancha. Su criador, Jesús Augusto Castro, su propietario, criadero Villanalde, se encuentra el ejemplar en el criadero Villanalde, en Vitalito Huila y monta Eduardo Chachi. Sus pruebas individuales, Diamante de San Antonio, con el número 1. Parámetros de ejecución.
posición de la trocha estaban haciendo ventajas, todos muy rítmicos, muy bien llevados, bien conducidos. Cuando se están comparando, fue claro, fue evidente que hay un potro que tiene una falta de sostenimiento muy notable, pero otro potro se ve más regulado, se ve trabajar con mayor serenidad. Otro que ha sido más estable, más continuo y más preciso, que en las evaluaciones finales dio la continuidad que el otro ejemplar no tuvo. Otro número uno se declara mejor, otro en proceso de adiestramiento en el andar de la trocha. El potro número 5 es el primer puesto. Un potro de gran calidad, de muy buen ritmo, pero se estaban comparando y ahí en la comparación el potro dio la ventaja. El potro número 5 es el primer puesto de la categoría. El potro número 4, pongámosle movimiento por favor, es el segundo lugar de la competencia. Un potro supremamente juicioso, ordenado, un poco más largo en su desplazamiento, no con la reunión de esos dos que le han superado, pero sí tiene una bondad del potro. La disciplina hace que tenga un sostenimiento durante toda la categoría, que sea preciso. Otro que tiene una buena sonoridad en la pista de resonancia, ustedes lo observan, alarga un poquito su tranco de su desplazamiento y desvía su tren posterior hacia atrás, pero es un otro que tiene claridad, precisión y sostenimiento en todos los exámenes. Otro número 4, por esas condiciones, es merecedor al segundo puesto de la categoría. Potro número 7, pongámosle movimiento por favor. El potro número 7 es un potro que uno lo observa con muy buena reunión y se observa suave el potro, con gran agilidad. ¿Qué tiene el potro? Que tiene falta de sostenimiento. El potro en la pista de resonancia da 3, 4 batidas equivocadas y retoma otra vez la trocha. Y así lo hizo en distintos momentos en que pasó por la pista de resonancia. Tiene algunos colazos que le restan puntaje también. Esas faltas de sostenimiento le restan puntaje frente al caballo número 4, que fue preciso, fue estable, fue continuo toda la categoría. Le alcanza el puntaje al potro número 7 para el tercer puesto, siendo un potro de buena calidad. Potro número 2, si es tan amable, es el cuarto puesto de la categoría, un potro bonito y un potro con buena mecánica, pero es un potro que tiene bastantes errores, bastantes dificultades para mantener la calibración en la trocha, interrumpe el ritmo, se equivoca y eso no va a ser. Así que roba el segundo puesto a Delirio de la Realeza. El ejemplar que viene de la Realeza de Rosa Valle, que monta José Luis Mejía. La cinta amarilla, el tercer puesto,